Pues bueno, justamente el día de hoy vamos a analizar un tema saliendo de los temas ya tradicionales que a veces tratamos. Vamos a hablar un poco de lo que ha representado el Partido Revolucionario Institucional en México, cuál es su legado y también cuál es la proyección que este partido tiene hacia futuro. Ahora, para iniciar, también queremos tomar en cuenta que el pasado 23 fue el aniversario luctuoso del fallecimiento del entonces candidato Luis Donaldo Colosio. Y bueno, justamente quiero partir de eso, ¿no? ¿Quién es Luis Donaldo Colosio? ¿Quién fue como figura política y quién es ahora como idea? Bueno, pues Luis Donaldo Colosio, como sabemos, pues tuvo una trayectoria fructífera en el campo de la política mexicana. Inició siendo diputado federal por su estado, pasó a ser senador,
de senador, fue presidente del PRI. De hecho, una presidencia muy rescatable, dado que en el 91 el PRI arrasó. O sea, arrasó en las elecciones de ese año. Posteriormente, él se hizo secretario de Desarrollo Social y pues ya al final, pues como sabemos, fue el candidato a la presidencia de la República para 1994. Así es. Sí, a mí, en términos un poco más alejados de la trayectoria política propia del personaje, yo siento que lo que representó el personaje sí fue un punto de quiebre dentro de la vida nacional del país y también del partido. ¿Por qué? Bueno, siento que al final del día habló a unos sectores que estaban un poco abandonados, que estaban un poco rezagados. Se habla mucho, o se debate mucho en torno a si eso generó molestia dentro de los Pinos, porque obviamente, bueno, sí el candidato, por así decirlo, del presidente Carlos Salinas, incluso la frase famosa de no se hagan bolas, que había esta disputa con Manuel Camacho, que estaba, de comisionado de La Paz, ¿no? El asunto, por así decirlo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sí me parece que en términos del simbolismo que representa Luis Donaldo Colosio, que representó desafortunadamente para el país, sí fue un punto de quiebre, que sin duda alguna marcó una etapa, e incluso que yo podría decir que dentro de las figuras políticas que posteriormente se fueron desarrollando en el partido, esos valores y esos sectores a los que les hablaba, un poco más apegados a la parte de la desigualdad y la pobreza, combatirlo, a la justicia social, obviamente a la seguridad, pero en términos generales sí su bandera era más por cambiar al país y cambiarlo realmente, ¿no? Claro, estamos hablando también de un contexto mexicano, nos encontrábamos en 1994 con un periodo priista ininterrumpido en el Ejecutivo Federal. También hablamos, justo como mencionabas, de esta crisis de seguridad que iniciaba con el Ejército de Liberación Zapatista. Nos enfrentábamos a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nos enfrentábamos a una coyuntura completamente especial, ¿no? Ahora, justamente en el tenor de lo que hablaba Diego, Mario, es importante rescatar también que Luis Donaldo Colosio era el elegido, ¿no?, para dar continuidad al proyecto de Carlos Salinas de Gortari. Claro, digo, en el discurso que da en la Plaza de la Constitución es un discurso muy, muy bueno, muy fundamental, que sí, o sea, él realmente pues buscaba cierta continuidad en lo benéfico, en lo económico que tenía el sexenio de Gortari. Pero ese discurso es muy particular, es un discurso peculiar, porque ese discurso, si lo escuchamos, si escuchamos a lo que atiende, si escuchamos a quién se dirige, es un discurso que sigue aplicando para la realidad mexicana de hoy en día. O sea, es un discurso que ha seguido vigente y que así ha ido más allá de su época. Yo quisiera hacer un énfasis en eso, en la importancia de ese discurso y los problemas a los que atiende. Claro, y bueno, antes de continuar con esto, quiero invitar a las personas que nos están viendo a comentar al respecto para poder leer aquí sus comentarios y armar un diálogo sobre este tema. Y justo lo que mencionaba Mario, ¿no? Identificamos que le hablaba a los trabajadores, le hablaba a los jóvenes, le hablaba a las mujeres, le hablaba incluso al mismo partido, ¿no? Se atrevía a hablar de los retos del partido. Como comentaba Mario, a mí lo que se me hace un poco triste es que esa realidad a la que apelaba o a la que le hablaba ya esos sectores, al final del día, pues, la realidad mexicana no ha cambiado mucho. Veníamos, como por así decirlo, de un gobiernos priistas de 70 años en la historia mexicana, en donde prácticamente la realidad se pintaba de vamos muy bien, estamos modernizando el país con Salinas, ese fue muy, muy característico ese. Y al final del día, Luis Donaldo Colosio viene a decir, oigan, hay que hacer un alto en el camino porque no vamos tan bien, o no vamos tan bien como país, o sea, completo. Me parece que en ese sentido sí es, de cierto modo desafortunado, y creo que sí quedan pendientes, pues, este tipo de valores que promovía Luis Donaldo Colosio desde su presidencia. Ahora también, dentro de ese contexto, sí era un candidato, porque al final del día ya lo era, disruptor, pero sí seguía como conservando este halo de las formas priistas, claro, ¿no? Que sí, lo podemos ver, bueno, más adelante tocaremos, pero que prácticamente todos los partidos políticos del sistema político mexicano, de cierto modo, sí estamos viendo cómo siguen cayendo en ese tipo de vicios y de formas. En el sentido de, bueno, la sucesión presidencial, muchos hablan de que el contexto político obviamente sí estaba encrispado porque había dos personajes que estaban en posiciones de poder muy alto. Recordemos que Manuel Camacho tenía una posición privilegiada o especial, desafortunadamente por el tema que estaba tocando, porque estaba tratando una rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero en el sentido de que muchos decían, bueno, es que Salinas se le fue de las manos la sucesión presidencial. Por eso era la frase de no se hagan bolas. Incluso estaba yo oyendo un programa en donde decía un personaje priista muy reconocido, en donde decía que al final del día, pues Colosio siempre conservó la calma, siempre dijo,
vamos bien, vamos tranquilos, nunca apeló al discurso de, bueno, este candidato no vale, o yo soy el candidato, no, más bien, pero sí hubo un momento central en su discurso del Tecnológico de Monterrey, en donde varios muchachos le decían, pues al final del día, sí, ahí fue cuando el momento clave, en donde ya Colosio estaba ya muy incómodo con la situación, en donde este personaje, Manuel Camacho, todavía pensaba o fantaseaba con que él iba a ser el candidato, y no iba a ser el candidato, porque ya Salinas ya lo había dicho. Pero, de cierto modo, yo sí me quedaría con esta parte, ¿no? O sea, los pendientes que hay por resolver, y que volvemos a lo mismo. O sea, el discurso de Colosio sigue presente 25 años después, porque desafortunadamente la realidad mexicana para muchas personas sigue siendo la misma. Ahora, Mario, justamente tú también, que eres un especialista en estos temas de los discursos, vamos a rescatar un poco el discurso del 6 de marzo, Monumento a la Revolución. Claro, ajá, sí. ¿Qué pasa en términos de a quiénes les habla? ¿Es un discurso que sigue vigente? Sí. Pero también mencionabas un poco esta parte de que él también traía la visión de haber sido presidente del partido. ¿Cuáles son estas cosas que él resalta específicamente de los problemas internos que estaba manejando el partido? Claro, es muy importante ese discurso. ¿Por qué? Porque ese discurso, sin duda, si lo vemos todavía ahorita que lo podemos ver, vemos la cantidad de gente que trae, y también al que integra a todos los sectores, bueno, los famosos sectoriales del PRI, ¿no? A la CNOP, a la CTM y a la CNC. O sea, le habla a todos los sectores. O sea, realmente le habla desde la persona que está en la cúpula del poder más alto hasta las personas que se encuentran, pues, en la base de la sociedad, ¿no? O sea, ese discurso, pues, fue un discurso que se aplicó a toda la realidad, que le llegó a todas las personas, porque englobaba los problemas que les afectan a todos. A todos nos afecta la inseguridad, a todos nos afecta la pobreza, aunque queramos decir que no, pero eso es una realidad que a todos nos afecta. A todos nos afecta la desigualdad, a todos nos afectan ese tipo de situaciones, que se las remarcó muy bien en ese discurso. Y también hizo un llamado de unidad dentro del PRI. Si vemos el cierre, es muy importante cómo él cierra que viva México y que vive el PRI. O sea, es llama ahí de que realmente, pues, él se sentía muy recargado en los valores priistas, él es un ícono de los valores priistas. Entonces llama a la unidad, o sea, ese discurso llama a la unidad, y podemos decir de que su campaña del 94 tiene un antes y un después de ese discurso, ya que aglutina a todas las personas que no estaban decididas con qué candidato ir, y aglutina también a los priistas que estaban indecisos de apoyar o no a Luis Donaldo Colosio. Independientemente de eso, ¿tú crees que ese discurso de Colosio, en el que resalta estas deficiencias, tuvo un impacto negativo o mayor dentro de la unidad del partido? No, al contrario, ese discurso ha permanecido dentro del partido, ese discurso permanece no solamente dentro del partido, en todos los partidos y en la sociedad misma, ¿no? O sea, realmente es un discurso que sigue siendo muy válido. Repito, es un discurso en el cual todos nos vamos a poder recargar, y vemos un ejemplo de un gran discurso de un gran político. Claro. Y bueno, ahora en términos contextuales, pues nos enfrentamos a que, posterior al lamentable fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, el presidente siguiente, Ernesto Zedillo, y el último sexenio del PRI, ¿no? A partir de ahí tenemos el último sexenio del PRI, iniciamos este periodo en el que tenemos dos sexenios del PAN, y se recupera el PRI con Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa con el PRI ahora, ya regresando un poco al presente con Enrique Peña Nieto? ¿Por qué el PRI fue tan odiado? Sí, bueno, el 25 aniversario del asesinato, bueno, de la muerte, porque todavía hay muchas dudas en torno a ese desafortunado momento. Al final del día también se está dando en un contexto en donde la oposición frente a Morena y frente a Andrés Manuel López Obrador, por más que no queramos hablar de Andrés Manuel López Obrador todas las semanas, creo que es imposible, pero la oposición está fragmentada. Y en medio de este 25 aniversario estamos presenciando cómo está el proceso de renovación de la dirigencia nacional del PRI. Hay 5 candidatos, obviamente cada uno representa diferentes intereses, más adelante creo que tocaremos ese punto. Pero lo que decías me parece muy importante. Venimos, bueno, al sexenio de Zedillo, prácticamente luego con Fox se prometió la alternancia, y al final del día sí hubo un descontento por parte de la sociedad, que decía, bueno, es que yo, o sea, se supone el lema de campaña de Fox fue sacar al PRI de los pinos, y al final del día pues creo que nada más se cambió de color, obviamente sin generalizar porque hubo cosas buenas, pero al final del día a mí me preocupa que las formas que tanto se criticaban del PRIismo, por así decirlo, pues las estamos viendo desde ese sexenio, desde Fox, lo vimos después con Calderón, lo vimos con Peña Nieto, cómo esta promesa del nuevo PRI al final del día se desvaneció por escándalos de corrupción. Toda esta generación de nuevos gobernadores que prácticamente todos incurrieron, bueno, vuelvo a decirlo, generalizar no es bueno, pero en actos de corrupción. Vemos que está Javier Duarte en la cárcel.
Y esta promesa del nuevo PRI, pues que al final del día se desdibujó entre un sexenio que al final del día lo que le están achacando mucho es que fue uno de los sexenios más corruptos de la historia mexicana, ¿no? Claro. Pero a mí, insisto, me preocupa que pues este tipo como de críticas que se le hace, bueno, es que el PRI es lo peor. Al final del día creo que estamos viendo ese tipo de cosas, los estamos viendo en Morena, lo estamos viendo en el PAN, lo estamos viendo en el PRD, lo estamos viendo en el Movimiento Ciudadano. O sea, creo que sí, las formas y la tradición priista está muy arraigada en nuestro sistema político mexicano. Por ejemplo, o sea, Andrés Manuel López Obrador acaba de, ya nombraron, mandó las ternas para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchos de los eventos que ha hecho este gobierno, o sea, este corto gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se dice, bueno, es que, ¿se imagina si lo estuviera haciendo Peña Nieto? Uh-huh. O sea, prácticamente hubiera sido escándalo nacional. Sí, sin duda. O sea, mandar a la esposa de uno de tus contratistas favoritos y que ahorita ya es la ministra de la Suprema Corte de Justicia, dices, creo que está pasando lo mismo que con Fox. O sea, la gente no votó por eso, la gente votó por un cambio. Sí. Pero es que al final del día el sistema político mexicano, y creo que sí es un debate interesante, esas formas que tanto se critican y que tanto la gente ha dicho, ya no más, porque por eso votamos por un cambio con Fox y se sacó al PRI de los Pinos, y bueno, votamos por un cambio con Andrés Manuel López Obrador y se sacó al nuevo PRI de los Pinos, lo estamos viendo otra vez. Entonces sí, a mí sí me preocupa mucho esa parte, porque al final del día creo que pues después de Andrés Manuel López Obrador, pues qué va a seguir, ¿no? O sea, creo que sí, estamos viendo más como a las personas y no estamos viendo tanto como el fondo de las cosas. Claro, claro. ¿Qué fue el nuevo PRI? Es algo muy interesante, ¿no? Lo que vemos. Completamente estoy de acuerdo con Diego. O sea, realmente en esta elección vimos que también dentro del PRI hubo una fractura. O sea, no hubo una línea y una unicidad en la votación. O sea, tenemos tres diputados que fueron rebeldes, que votaron a favor de eso. Entre ellos pues está Moreira, uh-huh, apellido conocido dentro del PRI. Pero es muy interesante. Yo voy a recuperar una frase que hace una vez quiso James Barrows, ¿no? El viejo PRI está en Morena. O sea, todo ese PRI de dinosaurios, de fósiles, de mañas corruptelas y lo oscurito, ahorita está en Morena. Pues tenemos a Barlet, ¿no? Es un gran ejemplo. El nuevo PRI está en la cárcel. Los exgobernadores detenidos con órdenes de aprehensión, expulsados del partido. Y ahí es donde entra la pregunta. ¿Qué pasa con el PRI? ¿Qué va a seguir con el PRI? ¿No? O sea, yo creo que es una pregunta también muy importante. ¿Va a seguir? ¿Se va a renovar? ¿Va a morirse para las siguientes elecciones? O sea, ¿qué es algo que pasa con el PRI? O sea, yo veo eso más importante. ¿Por qué? Porque la opción de que se acabe el PRI es latente. O sea, puede suceder de que para las siguientes elecciones no tengamos un PRI tan sólido, un PRI tan consolidado y tan unido como era el PRI de hace años, donde la institucionalidad que caracterizaba al partido era un elemento fundamental. O sea, porque ahorita, como lo mencionaste, Diego, pues hay una renovación de la dirigencia que pues tiene cuatro perfiles sumamente incompatibles, que cada uno trae su propia gente y que trae un grupo que impulsado por ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, más a fondo ya con la presidencia de que se pospuso hasta septiembre? ¿Qué es lo que viene en términos de la gente que queda disponible? Bien nos hablabas de que ya hay mucha gente en Morena en la cárcel, pero ¿qué viene? ¿Cuál es la proyección? Pues el PRI, como yo lo veo, que, repito, tiene que renovarse. O sea, tiene que renovarse. El PRI tiene perfiles jóvenes, eso sí, hay cuatro que podemos resaltar. Está Tania Larios, que tiene una buena participación en medios. Diana Rousseff, que ha tenido una participación en el área académica, universitaria. Tenemos a Polo Hospital, que él creo que es el elemento más visual del PRI joven. Y pues tenemos a James Barús, a Jorge Megalván, que desde distintos frentes pues han buscado coadyuvar para hacer un cambio en la mentalidad del PRI, ¿no? O sea, desasociar al PRI con la corrupción y asociarlo con los valores que tenía el PRI, ¿no? Que era la unidad, que era pues el desarrollo social, que un desarrollo social, pues correcto, ¿no? O sea, es reconquistar ese punto. O sea, el PRI lo que tiene que hacer es retomar a lo fundamental, a lo que inició, que es ir a reconquistar a la gente, pues por así decirlo, del suelo, la gente que se llama la política de tierra, la política de suela gastada, ir a hacer esa política y dejar de encapsularse en las elites, en las decisiones donde nada más está cerrado, donde no se escucha a la militancia, donde no se escucha a todos los cuadros bajos, donde se les relega a los jóvenes, se relega a los militantes y se relega a la población. Porque realmente lo que forma un partido político pues es la población y es la gente que se respalda y que recae en los intereses y en los valores que representa ese partido o la ideología de ese partido. Entonces el PRI, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a sus principios básicos y reconquistar a la gente. Reconquistarlo con un buen discurso, reconquistarlo con, no sé, con actividades de inclusión a la población, donde realmente las quejas y él, como oposición, absorber esas quejas y llevarlas a la iniciativa cuando algunas pueden ser olvidadas por el gobierno actual. Claro, y ahorita, o sea, hablábamos y también sabemos uh-huh.
que en las últimas elecciones federales, los resultados que tuvo el PRI, ¿no? Ahora, nos enfrentamos ahí a dos cosas. El poder que tuvo Morena, por cómo se concibió, por lo que representó, porque evidentemente encontró un enemigo en el PRI. Ahora, toda esta parte que hablamos de la proyección y la regeneración, ¿tenemos tiempo suficiente para las elecciones que vienen ahorita a mitad de sexenio o nos tendríamos que esperar hasta las federales? A mí me parece la lógica electoral y pensarlo en términos electorales a mí me preocupa en el sentido de prácticamente todos los actores políticos dicen, bueno, ya, ganó Morena, está Morena, el desgaste de poder, Andrés Manuel, a lo que sigue, las siguientes elecciones. Yo no he visto de parte de las oposiciones, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera, que haya un debate en torno a la autocrítica. O sea, Andrés Manuel López Obrador no ganó simple y sencillamente por, bueno, yo soy Andrés Manuel López Obrador y gano. No, o sea, sí hubo una serie de sucesos que al final del día la oposición, el PAN, con sus dos sexenios, el PRI, con esta promesa de nuevo PRI, de nuevas cosas que no funcionó, que sí hubo un agravio a la sociedad, y esa autocrítica a mí sí me está faltando. Uh-huh. En el sentido, ahora, creo que el debate no solo es pertinente para el PRI, también es para los demás partidos. ¿Qué oposición queremos? ¿Esta oposición con estos partidos y con estos rostros es necesaria? O sea, creo que sí tenemos que dar ese debate, por lo menos desde la sociedad civil, en decir, bueno, ok, que los partidos se abran. O sea, yo me quedé, un joven priista decía, bueno, es que va a haber mesas y se va a escuchar a la militancia después del empate morenista. No se ha visto. Al final del día parece que ya ahorita también están alineados en, bueno, ya lo que sigue, pasamos la hoja, sí estamos muy mal, pero a lo que sigue, porque ya hay elecciones en el 21 y ya hay elecciones a la vuelta de la esquina. A mí me está faltando la autocrítica y creo que al final del día la oposición no se va a poder reconfigurar si no hay esa parte de parar en el camino. Entiendo la lógica electoral, pero creo que eso sí nos ha llevado a muchos fracasos en el sentido de pues parar un poco en el camino y decir, ¿qué vamos a ofrecer? O sea, simple y sencillamente toda la oposición está, que si Andrés Manuel hizo esto, ¡pum!, le pego a Andrés Manuel porque hizo esto. No están ofreciendo nada, o sea, es un poco lo que pasa en Estados Unidos. Al final del día la oposición que está haciendo a Trump no es porque, es que Trump hizo esto, es que Trump... No, es porque es gente que está proponiendo otras cosas diferentes, otra alternativa, con sustancia, con contenido. Eso a mí sí me está faltando. Bueno, yo quisiera agregar de que tal vez lo que pasa es que ni el PAN ni el PRI saben ser oposición. Nunca han sido oposición, siempre han sido gobierno. Y eso es ahí se muestra la deficiencia de que nunca han estado en una posición de que realmente tienen a un nuevo partido cuasi hegemónico que marque la agenda, que marque todo, y ellos pasen un segundo plano. O sea, ahí está también la pregunta. O sea, como lo dices, ¿qué oposición va a ser cuando ellos ni siquiera tienen esa pregunta clara? ¿Qué oposición son? Si son oposición. Es el ejercicio ahorita, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, es bueno en términos completamente. Sí, sí. O sea, es válido en términos de que tenemos un partido, como mencionabas, que es realmente poderoso en este momento. Creo que es un buen ejercicio hasta democrático, no solamente dentro de la lógica partidista, como mencionabas, de que los partidos que en algún momento tuvieron ese dominio, y más allá de eso, que la gente que está involucrada en la política mexicana entienda justo que no se trata de reaccionar, que se trata de producir, que no se trata solamente de los sin partidos duda, políticos, duda, sino también de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, internacionales y demás. Entonces, por esa parte, creo que sí es relevante analizar que hay beneficios o que hay como consecuencias positivas del poder que tiene en este momento Morena. Y retomando un poco a Colosio, este personaje que comentábamos, viejo priista de la vieja guardia, por así decirlo, comentaba que era un hombre muy pues, especial. ¿Por qué? Porque tenía tres características. Daba resultados, tenía ideas y era muy disciplinado, tenía mucha planeación. Creo que esos tres componentes son básicos. O sea, las ideas... O sea, lo que tú estés proponiendo en gran medida, lo de la cuarta transformación es una idea. O sea, estás vendiendo tu idea, vendiendo tu proyecto. Podrá ser bueno o malo, pero al final del día sí tiene una carga ideológica y de ideas muy, muy fuerte. Entonces a mí sí me falta como ese personaje que diga, bueno, yo tengo ideas, soy un hombre o una mujer de resultados y pues sé ser disciplinado y trabajar, ¿no? Por México. Al final del día dicen que trabajo mata grilla, ¿no? Sí, que eso es lo que dicen. Ahora, al final del día, siento de cierto modo que estamos como ante esta disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, es que vemos las mismas caras, vemos los mismos rostros. Felipe Calderón y Margarita Zavala quieren crear un nuevo partido otra vez. Es los mismos, los mismos rostros en el PRI quieren volver a ser dirigentes. En efecto. Ya estuvo secretario con Peña Nieto Narro y quiere ahorita ser otra vez. Y ahí, en ese sentido, tomaría la parte de Morena y también de Movimiento Ciudadano. Yo estoy viendo, bueno, las partes visibles en política, bueno, comentaste jóvenes priistas, pero, por ejemplo, Movimiento Ciudadano tiene senadores que son muy jóvenes, muy jóvenes, que están, por ejemplo, apoyando la parte del gasolinazo, darle reversa al gasolinazo. También están en una lucha, Vero Delgadillo, que es una senadora de Movimiento Ciudadano, muy joven, está en la parte de
bueno, tiene una campaña que dice lucha como niña. O sea, al final del día sí está poniendo una agenda feminista en el ojo del huracán y en el ojo de las discusiones públicas, que a mí me parece que es súper necesario tomar en cuenta estos sectores, que volvemos a lo mismo. Colosio sí los tomó en cuenta. O sea, a mí me falta también la parte como de los jóvenes. ¿En dónde quedan los jóvenes? O sea, ¿qué joven? Bueno, aquí estamos unos. Creo que ese ejercicio es muy bueno. Pero desde los partidos también. Sí, sí. O sea, presionar a la gente para decir, oye, yo soy priista y yo quiero este PRI para mí. Claro. Porque eso creo que sí va a ser muy central. O sea, al refrescar el sistema político mexicano, a mí me parece que es la única opción. Y creo que dentro de las oposiciones esto se está dando. Por ejemplo, lo vemos con Enrique Alfaro en Movimiento Ciudadano, que hasta hace unos años pues nadie lo conocía. O sea, prácticamente era alguien que no estaba visible. Y el boom que tiene en gran medida es por, ah, ¿quién es? ¿Por qué llegó a ser gobernador de Jalisco? ¿Qué ideas tiene? O sea, sí siento que me falta un poquito como el contenido y también como incluir como esta parte de los jóvenes y de las mujeres, que es muy importante para darle como un nuevo aire pues al sistema político mexicano. Claro, claro, 100% de acuerdo. Que es justamente retomar esto que mencionaba Diego, en el que ya se perdió como esta idea de que el enemigo es el PRI, ¿no? Realmente ya estamos, creo que todos desencantados con la manera en la que se hace política desde los partidos políticos en México. Ahora, Mario, ¿tú identificas, ya sea dentro del PRI o fuera del PRI, realmente un personaje que digas tiene esa visión o tiene esa proyección de dar resultados más que de dar discurso? Es que ese es el problema, no hay. Okay. No hay ni dentro del PRI ni dentro del PAN. O sea, realmente no tenemos un personaje que aglutine todos los valores que se digo. Digo, el caso de Movimiento Ciudadano es muy importante. Digo, ellos previenen de un partido que era un partido satélite, el que era Convergencia, y se han transformado al agrupar a pues nuevos jóvenes, a nuevas ideas, nuevas voces, que son muy importantes, cosa que no está pasando ni en el PRI ni en el PAN. O sea, realmente yo no veo alguien que asuma una dirigencia firme del partido, tanto de los dos, del PRI y del PAN, como para sacarlo adelante, que aglomere esas ideas y pueda sacar adelante los partidos. O sea, si no hacen eso pronto, esos partidos se van a acabar, que de entrada yo para las siguientes elecciones, las intermedias, no creo que tengan unos buenos resultados. Su ejemplo más rápido lo vamos a ver ahorita en las elecciones de Puebla. Y pues, en lo personal, yo siento que este era el momento de Anaya. Aquí era donde Anaya, si no le hubiera comido ese deseo de hambre político desmedido que tenía, ahorita él podía haber sido un gran líder de joven que podía llevado al PAN y siendo una antítesis directa de Andrés Manuel López Obrador. Que eso también es un poco triste, ¿no? Porque en el sentido vemos estos jóvenes, bueno, la promesa del nuevo PRI con los jóvenes. A mí sí me, o sea, al final del día creo que hay jóvenes priistas y de todos los partidos que dicen, oye, pues yo también soy joven y yo no soy así, y yo estoy haciendo autocrítica y estoy generando nuevas propuestas y nuevas ideas. O sea, en el sentido, por ejemplo, de Anaya que comentabas, las formas que utilizó para llegar a la candidatura del PAN, pues era lo que se criticaba tanto del PRI, desde la dirigencia él nombrarse como candidato presidencial, pues vemos su resultado. Su debacle. Sí. Cuando podría haber sido un político en el decir, bueno, a lo mejor no es mi momento, o a lo mejor sí es mi momento, pero lo hago por las vías democráticas que se supone que para eso se creó el PAN. Sí. Una opción alternativa al PRI. Volvemos a lo mismo. Creo que esta parte, lo decía Jay Kolponewski, la dirigente nacional de Morena, ya suena mejor Primor que PRIAN. A mí sí me preocupa mucho ese discurso, porque lo estamos viendo con Morena, en donde Morena era la opción de cambio, en donde Andrés Manuel López Obrador prometió cosas diferentes, en donde Andrés Manuel López Obrador ganó criticando a la mafia del poder y a la corrupción de Enrique Peña Nieto. O sea, la figura más visible del PRIismo hoy por hoy es Enrique Peña Nieto. Sí, sin duda. Y Andrés Manuel López Obrador en gran medida ganó por criticar esas formas y por criticar esa figura. Entonces, a mí sí me preocupa que, bueno, ya se le dé como este halo de, bueno, ya llegó, es el cambio, y como somos un partido de la reconciliación nacional, vénganse todos. No, o sea, creo que sí hay que decirlo muy claramente. Yo no estoy de acuerdo con estas formas. Yo no estoy de acuerdo con que se siga como instaurando pues no, al final del día importa más que llegues a tu fondo que las formas en cómo llegas a ese fondo. Creo que eso sí a mí me preocupa mucho y no solo es una cuestión del PRI. Lo estamos viendo en prácticamente... Claro, yo pienso más de que también el diálogo ya tiene que superar al PRI como enemigo. O sea, ya, o sea, el PRI está acabado. O sea, el PRI ya no tiene tanto poder en el escenario político actual como para imponerse y dar forma contraria a las reformas. No, o sea, hay que superarlo. O sea, ya hay que ver de que realmente están saliendo nuevos actores, hay nuevos personajes disruptores en la escena política nacional que son los contrapesos políticos y no políticos del presidente. O sea, la sociedad civil y también los embates que hace el presidente contra las personas que no están de acuerdo con su discurso. O sea,
eso nos recordamos, pero escenas del PRI que ya se habían superado, de donde el presidencialismo estaba en su máximo esplendor, y lo que se decía el presidente, que parece que ahorita está regresando, que lo que dice el presidente es lo que se tiene que hacer. O sea, y lo vemos un ejemplo claro, o sea, cuando vimos lo de la refinería Dos Bocas, como tú como subsecretario de ingresos de Hacienda vas y das una declaración al Financial Times y luego ser corregido por el presidente o ser escarmentado por el presidente desde el púlpito que se vuelve la mañanera, sabemos que pues, realmente se está transformando y se están adaptando algunas nociones que se consideran del prismo más rancio que ya se habían olvidado. O sea, vemos ese rescate por parte de Morena. Que ahí valdría la pena notar en el sentido de decir, bueno, también hay un momento ahí en la presidencia de Enrique Peña Nieto al inicio en donde creo que sí la oposición perdió completamente cualquier legitimidad que pudiera haber tenido y fue el Pacto por México. Sí, totalmente. Porque se sentaron, bueno, sí iban las reformas estructurales y va. Entonces creo que si se sentaron en la misma mesa el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, pues es el lugar que escogieron. Sí. Y ahorita creo, desde mi punto de vista, que la única salida es, primero, paciencia, porque los veo como con mucha prisa de, bueno, es que Andrés Manuel, y le tiran a Andrés Manuel. Creo que sí tiene que haber como una pausa en el camino y sensatez de decir, estas son nuestras ideas, vamos a replantearnos estas cosas, autocrítica, y no pensar simple y sencillamente que lo entiendo, es difícil porque al final del día la política se hace para ganar elecciones y para tener puestos de poder público, pero creo que pensar siempre en la lógica electoral tiene los resultados que tiene, y lo vemos con las oposiciones. Claro que sí. Pues así es, justamente en este programa pues lo que hemos hecho es analizar y de hecho desmitificar lo que ha sido esta narrativa del PRI como enemigo. Creo que como conclusión llegamos a esta necesidad de una oposición más fuerte, que se dedique a ser oposición y que no esté dentro de esta narrativa electoral. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos hoy. Gracias, Diego, gracias por estar en este programa. Muchas gracias a ustedes por participar, por vernos en este programa. Nos vemos en el próximo capítulo de Ya sé que no aplauden.